Saat ini saya berada di Tres Culturas Fundación di kota Sevilla yang dalam bahasa Arab disebut At-Thaqafat At-Thalatha. Foundation ini kolaborasi antara pemerintah Spanyol khususnya yang berada di kota Sevilla ini dengan Maroko. Foundation ini bergerak di bidang interfaith dialog antara Islam, Katolik, dan Yahudi. Menempati gedung yang sangat megah dan sangat indah ini menunjukkan keseriusan dari lembaga ini. Nah, mereka sudah melakukan kolaborasi yang memberikan manfaat luar biasa antara umat Islam di Maroko dan masyarakat Katolik di Spanyol, juga masyarakat Yahudi di Spanyol maupun di Maroko. Saya beruntung karena diterima oleh Direktur Jenderal yang bernama Maria de la Concepción de Santa Ana Fernandez. Kami membicarakan tentang kondisi masyarakat Spanyol, Maroko, dan Indonesia saat ini. Lebih dari itu juga kondisi masyarakat dunia. Kami berbicara tentang peluang kolaborasi. Kalau sebelumnya antara Spanyol dan Maroko, maka ke depan juga Indonesia. Insya Allah manfaatnya bukan saja kepada ketiga negara, tetapi ini juga akan menjadi sumbangsih kita untuk menciptakan dunia yang lebih tenang, dunia yang lebih damai, di tengah ketidakpastian yang muncul di mana-mana, di tengah ujaran kebencian yang muncul di semua sosial media. Maka harapan kita kolaborasi ini bisa meredam paling tidak di Spanyol dan Indonesia. Mudah-mudahan peluang kolaborasi ini juga bisa memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia. Bueno, yo doy las gracias al señor embajador representante del gobierno de Indonesia por visitarnos en la Fundación Tres Culturas y sobre todo por permitirme poder divulgar este proyecto maravilloso que tenemos aquí en Sevilla, en el corazón de Andalucía. Una fundación que es única, puesto que nuestro patronato es compartido entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, donde tiene una presencia muy importante la Junta de Andalucía, pero donde también desde aquí tenemos una mirada hacia el Mediterráneo, también en Oriente, también en Oriente Medio. Esto es un proyecto de paz, de respeto, de tolerancia, de conocer al diferente, de compartir valores que a veces son diferentes pero que nos enriquecen a todos entre dos países amigos, entre dos socios privilegiados como es España y Marruecos. Yo agradezco que el embajador de Indonesia tenga este interés en conocer nuestra fundación, se ha interesado enormemente por nuestro diálogo interreligioso. Aquí tenemos la presencia y la convivencia armoniosa entre las tres religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo, el islam, y lo hacemos como un modelo de convivencia, de unidad, de respeto y de tolerancia. He podido transmitir al señor embajador que celebramos las grandes fiestas de las tres religiones monoteístas, que tenemos una programación muy amplia para divulgar lo que es este proyecto de la Fundación Tres Culturas, con conferencias de actualidad, también con miradas al pasado y a nuestras raíces de todo lo que somos, con ese conocimiento muy entre España y Marruecos y con esa diversidad y con esa riqueza que encontramos en todo el Mediterráneo. Así que para todos ustedes, a través de la Embajada de Indonesia, vengan a conocernos, vengan a visitarnos, vengan a esta tierra maravillosa que es Andalucía, que es un ejemplo también de convivencia y de tolerancia, y estoy convencida de que a partir de este momento tendremos también colaboraciones futuras, porque este proyecto de la Fundación Tres Culturas
cultura también se enriquece con todo lo bueno que nos llega desde Indonesia. Muchísimas gracias.